Yo creo que la música en estos momentos es todo, todo lo que tiene que ver con mi vida, o sea, mi vida, todo se llama música. Entonces, uno todos los días aprende, también me encanta estudiar, me encantaría estudiar muchísimas cosas más, aprender mucho más en la industria, porque como te estoy diciendo, uno todos los días aprende, aprende cosas nuevas, también enseña cosas nuevas a personas, y es muy chévere como estar empapado de todo este tema de la música, instrumentos, técnica vocal, composición, producción, entonces, obviamente. Y todavía estudio, me encanta la música, me encanta estudiarla. Con mi equipo de trabajo también estudiamos juntos todo, vemos cosas juntos, aprendemos juntos y es un proceso muy cool. Es algo muy satisfactorio para mí saber que a mis 17 años estoy cumpliendo mis sueños y mis objetivos. Fue algo muy lindo porque yo desde muy chiquita he estado en todo esto de la música, empapada del medio y junto a mi familia, que son también mi equipo de trabajo, siempre hemos soñado con que mis sueños también sean los de ellos. Entonces no solamente para mí fue lindo, sino también para mi familia. Tú lo viste, mi papá estaba allá, mi mamá, mi equipo de trabajo y para todos fue un sueño cumplido el día que firmamos. Fue súper lindo también, Sony se ha portado conmigo, son hermosos, ese día me celebraron también el cumpleaños, ese día estaba cumpliendo 17 años, entonces fue súper lindo y es lo que yo te digo, es ser un ejemplo de inspiración para las personas que ven las cosas muy imposibles, sus sueños muy imposibles. Las cosas no son imposibles, tanto que tú le pongas disciplina, amor, dedicación, luches por lo que a ti te guste. Entonces, eso es un ejemplo de inspiración para todas las personas que les gusta también la música. Mi nuevo lanzamiento se llama Strip Club. Es una canción que amo porque fue inspirada en una de mis películas favoritas, y no es por decir que es mi película favorita. Se llama Noches de Encanto. La protagonista es Christina Aguilera. La película trata de un strip club como de burlesque. Son conceptos que a mí me encantan, porque es como algo que es súper divo, pero también es un poquito atrevido. También la letra de mi canción es así, es diva, atrevida, empoderada a las mujeres. Siempre me encanta cantarle a las mujeres que se sientan empoderadas, identificadas con mi música, y así viene la inspiración de este tema. Claro que sí, esta canción la escribí con dos amiguitos míos, con Dr. Dre y con Manuwa, que también es una amiguita mía. Es súper cool componer con esas dos personas, porque aparte de que son súper tesos, también me siguen todas mis locuras en lo que yo quiero transmitir en la canción. También es una mujer compositora, entonces nos entendemos muy bien, transmitimos lo que creo yo que las mujeres necesitamos para que nos funcione la música, para que se sientan identificadas. Entonces, desde la parte de la creación, es muy lindo imaginar ciertos, como ciertas situaciones en las que nosotras nos sintamos iguales, identificadas, buscar como ese lado de que las mujeres siempre se sientan empoderadas cuando escuchen mi música. Así que la parte de la creación es muy linda. Tengo 17 años, ahorita que decías que soy muy joven, les cuento que tengo 17 años. Siempre en mi mente he tenido que me encanta que las mujeres nos sintamos poderosas, sin importar lo que la sociedad nos imponga, lo que algunas personas digan. Entonces siempre es crear como ese estigma de que las mujeres también podemos ser poderosas, también podemos trabajar, también podemos hacer música, podemos crear, podemos ser muy importantes en muchos aspectos de la vida también, de la sociedad. Entonces es eso, quiero que las mujeres cuando me vean, cuando me escuchen, cuando vean mis redes sociales, cuando vean lo que eso leí, ellas también sean identificadas, sientan que también pueden lograr sus sueños, que también pueden luchar por sus metas. Y a mí me encanta porque soy un ejemplo también a seguir para muchas personas. Ahorita que estoy haciendo gira por los colegios acá en Medellín, ha sido hermosa la experiencia porque es ver cómo los niños y también las niñas ven a una persona que tiene su misma edad, que tiene sus mismas capacidades, la ven luchando por sus sueños, cumpliendo sus metas y eso también a ellos los inspira. Entonces, ser inspiración para las personas es algo que no tiene palabras y a mí me encanta levantarme todos los días, trabajar por un proyecto, por lo que a mí me gusta, por lo que amo. También con mi equipo de trabajo trabajamos muy fuerte porque es el sueño también de ellos. Así que esta carrera ha sido un sueño cumplido. Ahorita con la firma de Sony,
que ha sido también un sueño que siempre he tenido desde chiquita, siempre he tenido ese sueño como de firmar con una casa disquera súper grande, que me apoyen, que sea mi música también mundial. Entonces ha sido todo un sueño, también el trabajo pues ha hecho que estos logros se cumplan y todo ha sido muy lindo. Se viene muchísima música, también muchísimos juntes más. El próximo año es una meta que tenemos, es hacer colegios ya con todo Colombia. Entonces a todas las personitas que me están esperando por Cali, por Bogotá, también voy a estar por allá con ayuda de Dios. Se vienen muchas cosas, lo pueden ver también en mis redes sociales. Yo en mis redes sociales los mantengo informado de absolutamente todos, en TikTok, en Instagram, en YouTube también. Estoy subiendo muchas historias, entonces para que ustedes también vayan, pueden estar ahí informados de lo que viene para Soleil.